Cow Palace, San Francisco, California, Estados Unidos de Norteamérica. Se preparan para la pelea de campeonato entre Raúl Ratón Macías de México y Chanren Songkhitrak de Tailandia. Ambos contendientes pesan exactamente lo mismo, 117 libras y cuarto. Tony Petronella, el presidente de la Asociación de Boxeo, presentará el cinturón de campeonato mundial al vencedor, pero no podrá hacerlo en el cuadrilátero. Seguramente se llevará a cabo en el vestidor del ganador. Songkhitrak voló 10.000 millas desde su país para tomar parte en este encuentro. Macías pelea por primera vez fuera de México, en donde ha ganado sus primeras 11 peleas profesionales. Dos por knockout. Ambos se estudian. Songkhitrak conecta el primer izquierdazo. Songkhitrak, famoso en el oriente por su habilidad para pelear con las manos y pies al estilo de este continente, se convirtió en boxeador y ha ganado 6 peleas de las 10 profesionales en las que ha tomado parte. Songkhitrak con calzón blanco y Macías con negro. Continúan estudiándose cautelosamente. En los primeros 30 segundos casi no se han tocado. Songkhitrak se inicia con golpes a los bajos. La mano izquierda de Macías es una ametralladora. No ha empleado a la derecha. Los dos gallitos siguen estudiándose. Ambos en magníficas condiciones, con estupendo juego de piernas. El famoso al hígado de Macías. Entre los rounds número 2, 3 y 4 han continuado más o menos estudiándose, aunque Macías en el tercero ha conectado con la derecha y parece amo de la situación. Continúa la misma situación desde el tercer round. Macías con su tremendo castigo al plexo. El tailandés es valiente. Hay que ver el castigo que recibe de este maestro del clinch. El hígado y las costillas del oriental deben estar ya deshechos.
El izquierdazo del ratón a la cabeza lastima a Songitrack. El mexicano aquí ha empezado a usar la diestra. Está faltando al respeto deliberadamente al señor policía de Bangkok. El grito de un espectador, alza la cola, ratón, provoca la hilaridad de los miles de mexicanos asistentes. La pelea de cerca, Macías aprovecha todo para castigar al tailandés. Pelea deliberadamente, ortodoxamente, esperando todas las oportunidades, aprovechándose de todas ellas. ¡Qué ratón y qué ratón! Eso es una pantera. Al hígado y al derechazo. En el sexto round, el tailandés ha recibido las atenciones de sus seconds en la esquina, usando las bolsas de hielo y los cicatrizantes. El ratón sigue castigando al hígado. Macías continúa su carnicería en los bajos. El referee pide a Macías que pegue un poco más arriba y amonesta al mexicano. Sigue castigando ortodoxamente. El derechazo a la quijada hace besar la lona a Songitrack. Va a levantarse. Ha prometido antes de la pelea no quedarse en la lona. Es una deshonra para las costumbres de su país. Desde el cuarto round se han invertido los papeles. El ratón está convertido en el gato jugando con su víctima. El fatídico gancho al hígado levanta en vilo al policía de Bangkok. Es valiente, se levanta un atarantado. ¿Cuánto castigo puede resistir el cuerpo humano? El ratón es un asesino con todas las agravantes. Un calculador perro de presa con ese gancho al hígado que demole de golpe en golpe la estructura del contrario.